Estamos en el mes de la mujer. Si bien hay una fecha determinada como cada una de las actividades o momentos especiales en la vida, pero este mes de marzo pues es un mes dedicado a ellas. Junio será para los hombres. Ojalá que nos celebren. Gracias por estar aquí en esta mesa redonda de... ¿Qué sería la tercera? Sí. La tercera de esta segunda temporada de Mesa Redonda de la Ciudad al Día. Querida Tanji, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Over? Un saludo especial a todos nuestros amigos, seguidores que nos acompañan cada semana en nuestros programas especiales. Y hoy vamos a tratar un tema sumamente importante del rol de la mujer en la sociedad. Y para ello pues tenemos aquí nuestra invitada especial, quien es la médico cirujana Ruth Giler Zambrano. Ella tiene un máster propio en salud mental por la Universidad de León y certificación en primeros auxilios psicológicos por la Universidad de Barcelona. Actualmente es egresada en la maestría de psicología, mención en el comportamiento humano y desarrollo organizacional de la Universidad Católica. Así que le damos la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Un tema súper interesante, ¿no? Aprovechando la Semana de la Mujer para poder tratarlo. Muy bien. Qué bien. Bueno, en realidad vamos a entrar con la introducción, ¿no? ¿Qué es una mujer y cuáles son sus derechos, obligaciones y todo lo que tenemos ahí? Porque si bien la mujer cumple un rol importante en la sociedad, si bien con el paso del tiempo ha logrado alcanzar ciertos estatus dentro de la sociedad laboral, social, familiar, pero todavía no llega al punto que la igualdad del hombre tiene hoy en día. Pero hablemos un poquito de cómo concebir a una mujer. ¿Cuál es el rol de una mujer? Bueno, el concepto general sería en realidad muy ambiguo, ya que la mujer podemos definirla de manera biológica, es decir, por poseer pues sus órganos sexuales femeninos propios y también el constructo social o representación social propia que ha tenido durante los años, ¿no? Nosotros materializamos a la mujer con un arquetipo que durante años, durante décadas y milenios se ha concebido, se ha preconcebido, que es que la mujer tiene que estar en el hogar, es una persona dócil, amorosa, cariñosa, porque son los adjetivos que por lo general estamos relacionados a la mujer, ¿no? Siempre cuando decimos hombre, el adjetivo viene siendo alguien fuerte, alguien que va a ser pues productivo en el sector laboral, pero con el pasar de los años se fue modificando gracias a los procesos culturales que fueron diversificándose. Bueno, hecho, ahí vamos. Muy bien, sí, y justamente de lo que mencionabas, y las mujeres nos sentimos en cierta parte con esa desventaja, ¿no? Porque cuando queremos trabajar y tenemos pues el rol también de desempeñar actividades en nuestro hogar, que atender los niños, que atender pues el trabajo, atender las tareas laborales. En cambio, el hombre pues como que tiene un poco mayor de libertad para ejercer sus funciones laborales. Entonces, en este sentido, a veces también nos afecta emocionalmente esa parte porque es demasiada carga la que tenemos. Así es, y bueno, como lo mencionaba con el pasar de la historia, ¿no? Recordemos que recién hace cerca de un centenar de años, hace 100 años más o menos, se empieza a forjar la lucha de la mujer después del proceso de la Revolución Francesa en la cuna del Renacimiento. Entonces, imagínate, tuvieron que pasar siglos en los que la mujer tuvo que ser, por así llamarlo, en el hogar solamente, materializarse como una mujer de hogar y no cumplir con el rol que en realidad nos caracteriza como seres humanos, porque más allá de ser mujer, somos seres humanos, ¿no? Que es a lo que conlleva el proceso de declarar los derechos humanos, tanto para hombres como para mujeres, ya en el proceso del siglo XIX, siglo XX, que es donde queremos que esto se cristalice, ¿no? Claro. ¿Qué tan efectivo es el tema de que la mujer ocupe una igualdad con los hombres dentro de la sociedad? Y estamos hablando de todos los aspectos, desde el mismo hecho de estar en casa con la familia hasta el mismo hecho de estar en grandes empresas. Y bueno, aquí me pongo en un lugar difícil porque soy el único hombre en medio de ustedes y en medio de todas las mujeres que nos están viendo ahora. Bueno, hay que hablar de un movimiento que sin lugar a duda no podemos dejar pasar, que es el feminismo, ¿no? Entonces hay que centrarnos un poco en el concepto para poder entrar en contexto, ¿no? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice: el feminismo es un movimiento ideológico que busca la igualdad de derechos. O sea, ese es el concepto es general, el concepto, ¿no? Claro. El movimiento feminista es un movimiento plural, porque en realidad como somos personas, la mujer es un ser humano que
en diferentes movimientos tiene diferentes formas de pensar. Por lo tanto, es un movimiento plural porque todas buscan diferentes metas a través de diferentes caminos. Pero el núcleo central es acabar un poco con el patriarcado, este machismo que ha coexistido durante lo largo de los siglos. Entonces, no es sentirse superior al hombre, ¿no? El feminismo no busca sentirse superior al hombre. El verdadero feminismo busca igualdad de derechos, ¿sí? Lo que busca es que tengamos las mismas oportunidades laborables, que es algo que ya tenemos estudios que se han visto a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, donde no existe esta igualdad, ¿no? Sí, justamente de eso era que te iba a consultar, porque en verdad, de lo que hablaba anteriormente, nos sentimos en desventaja, porque puede ser el mismo cargo, pero por ser mujer te bajan el sueldo. Leí el otro día, justamente ahora el 8 de marzo, de que a mujeres que, por ejemplo, que quieren ir a trabajar, les piden pruebas de embarazo. O si está embarazada, le dicen, no, espera que deje a luz y ahí te contratamos. O sea, son situaciones que en verdad nos afectan porque solo por ser el hecho de mujer. Exacto, uh-huh. O sea, se complica mucho y las cifras lo demuestran. Se habla de que en Latinoamérica, de 100 puestos laborables, 7 solo son de mujeres. Y se habla de la brecha salarial, que es algo muy marcado. Se habla de un 16% en beneficio de los hombres. Hay un estudio muy bonito que, bueno, si ustedes me permiten, se los podría pasar para que lo transmitan a nivel de En la Línea, que es un estudio de Albuja Echeverría y de Enríquez, que son autores de la Facultad de Ciencias de Latinoamérica, y ellos hicieron un estudio en Ecuador, en el que se demuestra que de 2007 a 2016 hay una brecha salarial en beneficio de los hombres versus mujeres de 4.5%, ¿no? Algo estadísticamente significativo, que está demostrando de que la mujer, que en realidad ocupa una población actualmente mayor a la de los hombres, sigue estando en menor porcentaje en el área laboral, ¿no? Y bajo al aspecto que estamos diciendo, que hay 7 mujeres para un hombre, según dice la comedia o la canción, ¿por qué ustedes... ¿Qué analizas tú? ¿Por qué no tienen poder en la sociedad? Porque si decimos que hay una mujer que va a presidente, si decimos que hay una mujer que va a X lanzamiento de autoridad, no tiene ese apoyo masivo, incluso ni las mujeres mismas votan por las mujeres. Exacto. Es por eso que tratamos de que a nivel, por lo menos de las ciencias, ¿no?, de los estudios que ya tienen un poco más que ver con las metodologías, con los procesos objetivos, creemos pensamiento crítico, pensamiento objetivo, porque... de por sí sabemos que la crianza pertenece a hombre y a mujer, ¿no? A papá y a mamá. Y las propias madres a veces, no todas, ¿no? Ya ahora ha cambiado un poco, pero crean este pensamiento machista en el hogar, ¿no? En la forma de criarse. Y todo esto lleva a que cuando seas adulto, se forme a un ciudadano que en la sociedad va a conllevar a crear conflictos y no a crear beneficios. Entonces la misma mujer... o las mismas mujeres tenemos que desempeñar ese rol de poder apoyarnos mutuamente, pero ya te digo, hay que recalcar esto, no siendo superiores a los hombres, ¿no?, sino siendo seres humanos, porque eso es lo que somos y necesitamos los mismos derechos y el mismo respeto. ¿Y hasta qué momento, digo yo, tienen los derechos las mujeres? Porque a veces podemos abusar, ya lo conversábamos antes de la entrevista, que a veces por ser pobre decimos, pues no, el gobierno tiene que darnos todo, yo no hago nada. ¿Hasta qué momento las mujeres dicen, pues esta es la raya donde yo tengo que llegar con la idea de poder llegar y poder concebir un derecho, más no de abusar del beneficio de ser mujer? Tocaste un tema muy interesante porque creo yo que es algo que a mí me gusta mucho, que es el hecho de que mis derechos terminan cuando empiezan el derecho de los demás, ¿no? Y es una línea, lamentablemente es una línea transparente muy fina que a veces se cruza, ¿no? Porque a veces nos creemos con demasiados derechos y a veces la mujer misma abarca demasiadas tareas en el hogar, porque muchas veces la compañía que tenemos no abarca las tareas porque nosotros no les permitimos que lo hagan, ¿no? Porque tenemos nuestro metodismo, tenemos nuestra crianza, nuestra forma cultural, claro, porque la costumbre. Que no lo hace como yo, y si no lo hace como yo, mejor prefiero hacerlo yo. Y lo recordamos, ¿no? Simone de Beauvoir, después de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, esta mujer comienza a crear un activismo a nivel de Europa fantástico. Es una mujer muy singular que nos dice, necesitamos que la mujer deje de pensar que es inferior a los hombres de forma natural, porque es algo cultural. En diferentes países tenemos conceptos culturales y por esto nos movemos. Entonces, tratamos de que la mujer se empodere en el sentido de que crea que necesita tener derechos, pero que no asuma que los demás son inferiores, ¿no? Y no por el hecho de que seamos mujeres, sino por el hecho de que somos seres humanos. Me gusta recalcar esto porque estamos en la misma línea, ¿no? Así es. Sí, sí. Y justamente eso lo que indicas, en la cuestión de la brecha salarial,
es tan, tan injusta, ¿no? Porque con tantas actividades que tenemos encima, tanta carga en nuestro hogar, que queremos brindar lo mejor de nosotros, y llega un punto en que nos estresamos emocionalmente, en que nos sentimos, porque las mujeres somos un poco más depresivas, ¿no? En ese sentido. Entonces, como que nos sentimos opacadas, nos sentimos relegadas. ¿Qué hacer en este sentido? ¿Cómo podemos actuar? Bueno, ¿cómo enfrentar los procesos de crisis emocionales, sí, no? Estos cambios de ánimo no solamente se dan en los procesos de frustraciones. Recordemos que los trastornos de ánimo se dan bajo estrés, no solo laboral, sino dentro del hogar, ¿sí? Tenemos en el área laboral el burnout, que es una enfermedad que actualmente se encuentra con un índice muy alto, porque con el teletrabajo, que ahora lo estamos pasando, ¿no?, están aumentando cada vez más los niveles de burnout, porque estamos dentro del hogar y no estábamos nosotros... No habíamos preconcebido la idea de que teníamos que trabajar en el hogar en algún momento, ¿no? Nos cogió de sorpresa. Y esto hizo de que nosotros no tuviéramos en nuestro hogar un lugar de trabajo adecuado. Porque recordemos que el teletrabajo conflictúa con el estudio de los niños a veces dentro de casa. Entonces, tenemos que trabajar en el área de casa, ayudar con los niños, ayudar en las tareas diarias, ¿no?, de limpieza del hogar, pero a la vez también el trabajo. Y demanda más horas, porque esa es la otra, ¿no? Nos están aumentando las horas, que es algo que es muy, muy, muy... Es una verdad que se grita, ¿no? El teletrabajo tiene más horas, esa es la realidad, ¿no? Y necesitamos que se regule, ¿no?, desde las políticas gubernamentales. ¿Cómo enfrentar? Ya para ser más concretos, nos ayuda mucho la idea de que la terapia psicológica intervenga, ¿no? Tenemos este estigma de que el psiquiatra y el psicólogo es solamente para personas que están con problemas mentales o el llamado loco, ¿no?, entre comillas, pero nos va a ayudar porque a través de la terapia podemos nosotros conversar acerca de nuestros problemas, llegar al fondo del asunto, porque muchas veces, aparte del problema de estrés, viene un problema de base que en la mayoría de consultas psicológicas se da, que es la baja de autoestima. Y no solo en las mujeres, en los hombres también, ¿no? Porque tenemos el arquetipo masculino que necesita ser masculino en la sociedad, ¿no? Estos adjetivos de que tiene que ser fuerte, de que no puede llorar, tiene que ser valiente, que tiene que mantener la casa, que tiene que mantener la casa. Que cuando aportan a alguien más a la casa ya se sienten mal, porque... Son normas culturales, ¿no? Ese es el arquetipo masculino que nos vendieron. Entonces, el apoyo psicológico para poder entrar en terapia familiar, porque necesitamos apoyo. En un núcleo familiar necesitamos que los niños actúen, que los jóvenes actúen, que los padres tomen conciencia de esto y que se trabajen todos en casa. Porque yo no puedo solamente ejecutar una función individual. Necesito apoyo. Necesito apoyo porque soy un ser humano que se siente débil en algún momento, que se siente triste, que se siente frustrado y que necesita que el apoyo de su pareja, de sus hijos, ¿no? Es un núcleo familiar. Entonces, yo creo que intervenía mucho la parte psicológica, psiquiátrica, si se llegase el caso, ¿no? No todos lo necesitan. Y... tener hobbies, tener pasatiempos. Es muy importante que tú puedas recrearte en algo propio, ¿no? Recordemos que el amor propio es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que a mí me agrada? ¿Qué es lo que a mí más me motiva? Y tratar de buscar esa motivación en mí misma, ¿no? Tener un poquito de autonomía. No podría llamarse tal vez egoísmo, porque muchas mujeres van a decir, ay, no, y este tiempo le podría haber dado a mi esposo, a mis hijos, y no quiero dedicármelo a mí solito, quiero compartirlo con ellos. Bueno, ¿Van a sentir tal vez la primera vez que es egoísmo? Totalmente, sucede mucho. De la mayoría de consultas se habla de que más de la mitad de las consultas psicológicas tienen de base el problema de autoestima. Y es porque esta idea preconcebida, muy marcada, de épocas culturales, desde periodos muy antiguos, de que la mujer tiene que darse, ¿no? Y de que el padre y madre tiene que darse al hogar 100%, ¿no? Y olvidamos el rol individual como ser humano. Y yo suelo decir, si yo no estoy bien para cuidar de alguien más, ¿no?, no puedo hacerlo bien. Claro. ¿Cómo puedo yo cuidar de alguien si no me cuido a mí mismo? ¿Cómo puedo dar amor a alguien real, un amor real, sincero, puro, si yo no me amo a mí misma, ¿no? Entonces, ahí es donde caemos en problemas que luego van a ser conflictos de relaciones de pareja, de problemas de comunicación efectiva con ellos, de problemas de comunicación con los hijos. Ya, ¿y en qué momento puedo decidir de buscar la ayuda psicológica, psiquiátrica? Como tú lo mencionabas, pues a veces muchas personas dicen, pues no, eso ya es para personas que tienen problemas de locura o algo así. Pero es tan importante, ¿no?, este tipo de terapia, este tipo de ayudas. Pero ¿en qué momento, o sea, ya cuando se me sale ya todo de las manos, es que debo buscarlo?
o en qué situación? Sí, bueno, otro tema interesante, ¿no? Del que incluso se puede charlar mucho tiempo, así que es cómo ahora la sociedad ha cambiado de ser de la modernidad sólida a la modernidad líquida, ¿no? Que es un estudio realizado también, que ahora nos hemos vuelto un poco más sensibles a los hechos, ¿no? Tenemos una sociedad que se le llama a los jóvenes una sociedad de cristal, ¿no? Porque todo efecto de crisis les afecta demasiado, ¿no? Entonces tenemos aquí dos lados, el lado de ser muy sensibles, pero el lado también de ser conscientes, ¿no? Entonces siempre va a tratarse de que nosotros creemos una línea, un equilibrio de pensamiento en el que yo tengo que también ser capaz de poder afrontar las crisis, porque el mundo está lleno de adversidades, el mundo está lleno de barreras. Exactamente, cada día algo se nos presenta de forma familiar, de forma laboral. Entonces yo necesito estar bien mentalmente, biológicamente y espiritualmente para poder afrontarlo, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay este proceso, se habla, ¿no?, en medicina, de que el cuerpo te dice que está enfermo, te lo grita a través de enfermedades, pero también la mente habla a través de enfermedades orgánicas, ¿no? Los procesos, por ejemplo, ojo, no todas las veces, pero las epigastralgias, las gastritis, los problemas de colon irritables, los problemas de migraña, los problemas de cefaleas tensionales, tienen que ver mucho con los procesos de ansiedad, ¿sí? Las crisis de procesos de ansiedad, de depresión. Entonces, si nos sentimos así, vale hacer una consulta, ¿no? Vale que vayamos donde un especialista y nos oriente. Y bueno, si está descartado, pues mucho mejor para nosotros. Claro, y ya cuando llegamos a un momento de que buscamos ayuda profesional, y muchos decimos, lo digo por experiencia propia, no continúo el tratamiento porque no me quiero hacer dependiente. Entonces, porque ya la ayuda psiquiátrica a veces incluye medicación, ¿no? Por ejemplo, personas que no pueden dormir bien, que me pasaba a mí, tenía un insomnio pero crónico, y al momento en que ya me dieron medicación, y bueno, compartí así que a veces con la gente allegada, más que todo, me decían, no, mejor trátalo de forma natural, no tomes medicación porque te vas a hacer dependiente, eso te va a hacer daño. Y bueno, en ese tiempo lo dejé por esas influencias, pero ¿hasta qué punto conviene o no conviene? La medicina se basa, igual que las ciencias, en metodologías de estudios que tienen que ver con ensayos, con metodologías a prueba, ¿no? Entonces, si yo tengo una prueba sólida de estudios que me dicen puede hacerlo, lo podemos hacer. Y muchos estudios han avalado el uso de medicamentos, de psicotrópicos, estupefacientes, acompañados de terapia cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir? El psicólogo tiene que intervenir, o el psiquiatra, si está formado como terapista, para crear estas charlas en las que nosotros podemos desahogarnos un poco, conversar, ir al fondo del asunto. Porque muchas veces el fondo del asunto no es tratar el dolor de cabeza. El fondo del asunto es cómo me siento en mi entorno familiar. Más cómo allá. Me siento en mi trabajo. ¿Tengo satisfacción laboral? ¿Me siento feliz? ¿No? ¿Cómo me encuentro yo como persona, como ser humano en este momento actual, ¿no? ¿Cómo me siento? Peor ahora con la crisis que estamos conllevando, sanitaria, económica, política, estamos con niveles de ansiedades y de estrés sociales muy altos, ¿no? Y es algo bien difícil eso, porque si tú le dices al dueño del local, empresa, gobierno, lo que sea, que no estás satisfecho en el lugar que estás, pues prácticamente van a decirte gracias. El puesto está vacante para otra. Si tú le dices a tu pareja en la casa que no te sientes bien con la relación que van llevando, que no se siente apoyada, que no se siente motivada, el esposo va a reaccionar, no todos, yo no reacciono así, no todos reaccionan con el hecho de que ya, hagamos algo para corregirlo, sino que dices, ya, pues, asumo que tienes otro por ahí, búscatelo, ándate de la casa, ¿no? Entonces también todas esas represiones que tienes de no poderte expresar porque sabes que va a haber una represalia después de eso, te tiene encerrado justamente en eso y ocasiona de que caiga todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, para evitar problemas, claro, uno se guarda todo, entonces que eso es el peor error del mundo. Para evitar problemas no digo nada, me quedo quedito, que me sigan robando y no pasa nada. Entonces ese es el punto, es tratar de poder quererse, como lo dijiste tú, quererse a uno mismo, porque si uno muere mañana, eso también hay que pensar, porque si uno mañana muere, todo lo que teníamos hasta ese momento desaparece y a nadie le importará. Te llorarán una semana y se acabó el relajo, pero y la vida continúa, serás reemplazado en el puesto de trabajo. Así entonces es. ¿Cómo debería de actuar las empresas, el gobierno, no sé, gente que tenga gente trabajando para ellos, cómo deben de actuar para tener una vida mental saludable con todos? Porque nunca vamos a estar satisfechos con lo que estamos haciendo,
y eso es lo más normal del mundo. Sí, bueno, casualmente es un tema que ahora la Universidad Católica, a través de su maestría, uh-huh, que es la que estoy llevando de psicología, que es una de las primeras maestrías en Ecuador, ambientaliza mucho el estudio del comportamiento humano, pero con el plus de que sean el desarrollo empresarial organizacional, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos este estudio, de hecho, muy agradecida por mis catedráticos, nos mencionaban muchísimo acerca de que liderazgo, ¿no? La persona no puede llamarse solamente jefe, sino tiene que llamarse líder, ¿no? Esta persona que motiva a sus empleados, que sea el ejemplo vivo de lo que necesita en sus lugares de trabajo. Yo no puedo obligar, y sucede mismo también en las casas, ¿no? El niño aprende bajo ejemplo, ¿no? Así. El ser humano aprende bajo ejemplo. Si yo estoy en un lugar, y por eso es que el ecuatoriano en otros países a veces se vuelve un poco más cuidadoso con el medio ambiente, porque a veces aquí no lo tenemos culturizado, pero salimos a otro lado, o incluso en este mismo país, en otras provincias, y cómo hay limpieza y nosotros tratamos de guardar nuestra basura, algo, ¿no? Entonces somos ejemplo cuando alguien más lo hace, y si somos líderes en un lugar de trabajo, tenemos que ser ese ejemplo en todo sentido: respeto, consideración, escucha, comunicación efectiva, tratar de que los colaboradores se sientan incluidos. Y fíjate tú que muchos estudios han corroborado de que cuando el empleado se siente parte del proyecto, parte de la empresa, se siente con el derecho de poder actuar. O sea, ya hay un compromiso de tomar de iniciativa, más, de trabajar mejor, ¿no? Ay, buenos días. Qué rico, gracias. Gracias. Es que son las 9 de la mañana cuando grabamos esta mesa redonda de hoy. Ya saben, compromiso de nuestros invitados. Toca a veces adelantarnos un poquito. El programa sale el viernes a las 6 de la tarde, pero hoy estamos tomando un cafecito aquí con nuestra amiga Ruth, gracias, tempranito. Sí, sí. Recuerden que también nuestro programa es retransmitido por Cable, sí, Paraíso de la parroquia El Paraíso La 14. Así que también a nuestros amigos de La Manga del Cura pueden observar esta entrevista. Rico café. Delicioso. Le falta el azúcar, si es que te gusta con azúcar, yeah, pero si te gusta tinto, está, ahí está. Perfecto. Bueno, ya viene, sí, ya vienen los panes, rosca, ¿qué va a haber ese? El azúcar, los que deseen. Muchas gracias. Y gracias. El servicio de Kahuf, mire usted, si quiere, ¿sí?, desayunar en Kahuf, ya tiene que reservar porque no abre para desayuno, eso sí. Ahora, está bien hasta ahí, pero ¿hasta qué punto yo estoy analizando? Porque muchos decimos, no quiero entregar más de lo que soy, porque pienso que soy abusado de mi jefe. Y sí sucede también, sí sucede. Porque te ven entrador, te ven que te quedas hasta tal hora del trabajo, te ves que dejas a tu familia por estar en el trabajo, pero ahí te cogen de patito, como dicen. Sí, es que es muy difícil. Yo creo que en la vida mismo, en el diario vivir, nosotros tenemos una línea muy fina, ¿sí?, entre algo que llamamos bien y mal, ¿no? Uh-huh. Algo que nosotros creemos culturalmente por bien y mal. Y es el hecho de que yo necesito cumplir con obligaciones, pero a la vez necesito ser feliz, pero a la vez quiero tener y cumplir con mis objetivos, con mis metas. Entonces, todo esto confluye para que a veces nosotros tomemos buenas decisiones o malas decisiones, ¿no? Nos sentimos muchas veces con el derecho de sobrepasar límites. ¿Sí? Entonces eso es una realidad, el ser humano sobrepasa límites, lo hemos hecho con la naturaleza, ¿no? Nuestro planeta ha gritado y ha dicho basta, tienen que cuidarnos. Entonces también con nuestros lugares a veces de trabajo, ¿no? Muchas veces por desmotivación, a veces, y otras veces porque nos creemos con el derecho, no actuamos de la mejor manera, ¿no? Y nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro rol laboral necesita de nuestro trabajo, de nuestro rol como persona, ¿no? Por eso cuando nosotros queremos un trabajo, deberíamos de hacerlo porque lo queremos, no porque lo necesitamos. Y ese es un error que a veces se comete, ¿no? Muchas veces, porque no hay oportunidades laborables, como ya lo mencionábamos, quedamos con un trabajo que no nos da satisfacción personal, que tal vez nos da el rubro económico que necesitamos, pero no le confiere a la persona de lo que necesitamos para que cree un desarrollo humano, ¿no? Estás trabajando en un ambiente de presión, entonces eso te lleva a levantarte, a robotizarte. Sin motivación. Así es. Ajá. A veces es el clima laboral de la organización. A veces son los líderes, o los jefes en estos casos, ¿no? Pero también a veces son nuestros compañeros de trabajo, ¿no? A veces no tenemos personas que nos apoyen.
Pero como yo suelo decir, también hay que hacer un examen de conciencia, por así llamarlo, un autoanálisis, cómo me estoy comportando yo en mi lugar de trabajo, qué está pasando conmigo, porque muchas veces el conflicto familiar se arrastra a la casa. Ah, sí. ¿Sí? Muchas veces los problemas que tenemos con nuestras parejas se va al lugar de trabajo, y es allí cuando nuestra cabeza está en otro sitio y cometemos negligencias. Uh-huh. Por eso es que se necesita que las organizaciones apoyen el estudio que ahora se llama de compromiso, de engagement, que trabajen y que intervengan personas, uh-huh, para que creen esta motivación en las empresas. Porque se ha visto resultados, ¿no? El índice de gestión de las personas mejora, el desempeño laboral mejora si la persona se siente bien. Así es. Porque ahí va también el otro pensar, y estamos hablando un poquito del pensar de acá en Ecuador, no sé de otros países, pero pienso que es lo mismo, es de que ya, yo trabajo más, correcto, pero págame más. Así es. ¿Qué tan viable es? Bueno, las políticas internacionales... Si hablamos que estamos en recesión económica, claro, y otras cosas. Bueno, aterrizarlo a Ecuador es muy difícil, muy difícil. Si nos vamos a las políticas internacionales, sí. De hecho, cuando tú al empleado le otorgas, por ejemplo, utilidades, que aquí también sí se lo hace en ciertos lugares, privados a veces o públicos, casi no, pero privados un poco más. Si da las utilidades, la persona se siente un poco más motivada. Sí existe este apoyo, ¿no? Este apoyo económico. Pero lo que necesitamos es que el colaborador se sienta una persona autónoma. Hay que darle autonomía al colaborador. Entonces, hasta cierto punto en Ecuador es más difícil por la situación económica que vivimos. Y creo yo que lo va a hacer porque no vamos a poder revertir este proceso de crisis en poco tiempo, ¿no? Ni con el mejor presidente que llegue, porque el proceso de crisis es muy marcado, ¿sí? Entonces, necesitamos que todos colaboremos. Necesitamos que todos pongamos nuestro granito de arena para poder salir adelante y tener este pensamiento crítico al momento incluso de realizar las elecciones, ¿no? No dejarnos llevar por motivaciones de dinero, por motivaciones emocionales, sino por motivaciones racionales, ¿no? ¿Qué necesito yo para mí, para mi país, para mi ciudad, ¿no? Y pensar en ello de forma crítica, de forma constructiva. Bueno, si bien entramos hablando un poquito sobre el mes de la mujer y todo ello, pero nos pasamos un poquito acá porque todo es parte de un todo. Estamos hablando, sí, estamos hablando de que somos una comunidad, que el que barre la calle, si no lo hace bien, está perjudicando a que se tapone las alcantarillas. Y ahí vienen los señores que hacen limpieza en las alcantarillas, tienen problemas, y de ahí viene teniendo problemas el dueño de la casa que se inundó. Y miren cómo se va ligando una cosa con otra. Y ligando acá en Ecuador es uniendo, por si acaso, porque en España es otra cosa. Entonces, mire cómo se va uniendo todo. Y por eso hemos avanzado hasta este punto. Vamos a resumir, y que ya casi estamos en la parte final. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones? ¿Cómo se debería comportar hoy la mujer y la sociedad en torno a la mujer ahora en este siglo XXI? Ya dejando a un lado de que se luchó, de que se consiguió ciertos beneficios que todavía no están al 100. ¿Cómo está la sociedad hoy? ¿Cómo debería? Bueno, hay dos áreas en las que tenemos que trabajar, ¿no? El área intrapersonal y el área interpersonal con las demás personas, con la sociedad. Nosotros somos seres sociables por naturaleza. Nos necesitamos mutuamente para poder salir adelante. Nos necesitamos para poder crear una sociedad más justa, igualitaria, que nos dé los mismos derechos y oportunidades. Primero, creo que la mujer necesita que más mujeres se unan a la lucha, y no solamente mujeres, sino también hombres, porque como lo dijimos, no es tratar de ser superiores, sino de que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Algo que va a beneficiar también a los hombres, porque este arquetipo de masculino que ya hablábamos va a tratar ya de enfocarse en ser humano, ¿no? En ser humano, no en que seamos seres humanos, sino en ser. En comportarnos, uh-huh, como personas que tenemos emociones, que tenemos necesidades humanas, ¿sí? Y que debemos también de crear satisfacción para poder ser felices. Porque al final del día lo que buscamos como personas es la felicidad, es ser felices, ¿no? Yo creo que todos buscamos eso al final del día. Y que las personas que amamos lo sean felices. Y yo siempre suelo decir que la sociedad necesita de entrar en conciencia para poder tener responsabilidad. ¿Sí? Yo por el hecho de tener libertad, como lo mencionamos al inicio, no puedo desligarme de que mi opinión es importante y de que también puedo afectar a alguien por mi opinión, ¿no? Entonces, cuando nosotros opinemos en las redes sociales, debemos de hacerlo con un criterio de que puede afectarle a alguien más. O sea, es libertad con responsabilidad. Libertad con responsabilidad de criterio, ¿no? Uh-huh. Un pensamiento crítico, pero basado en argumentos. Tenemos que empezar a hablar más de forma argumentativa, y esto se va a lograr solo con educación, empoderar a las mujeres a educarse más. Entonces, el rol de la sociedad debería de ser enfocar a la niña, al adolescente, a educarse. La educación es la única manera de poder ayudarnos a cambiar. Decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo,
La educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Lo estamos logrando y yo creo que eventualmente vamos a lograrlo. Entonces, no sentirnos superiores a los demás, ni siquiera el entorno de la naturaleza, no solo el ser humano. El planeta nos pide que lo cuidemos, ¿sí? Los animales necesitan que nosotros nos conectemos a ellos. La inteligencia animal es fantástica. Les invito a leer un poco más de esto. Es maravilloso cómo los animales nos pueden dar tanto cariño. No solo las mascotas que tenemos, sino también la naturaleza. Y vivimos en un sistema simbiótico en el que necesitamos mutuamente los seres vivos. Y qué bonito sería poder crear este ambiente saludable para todos, ¿no? Que niños, niñas puedan vivir en una sociedad segura, justa, equilibrada, con los mismos derechos y oportunidades. Hay una película buena que estaba viendo y no les digo dónde la pueden buscar, búsquenla donde desean, que se llama Moxie, y habla justamente de una institución educativa, por lo menos llamada acá en Ecuador, que hay el machismo, ¿no? Que solo los que lideran son hombres, la mujer solamente es el perfil bonito y tal cual. Y hay una chica que se siente oprimida, bueno, así va la trama, ¿no? Una chica que se siente reprimida, oprimida, y bajo el perfil oculto de alguien crea la campaña Moxie, que consiste que primero te coloques estrellitas para darle respaldo a todo ese proyecto, ¿no? Y luego pasa de que ya comienza a hacer historias. Que Ruk dice que no sé qué, no sé cuánto sobre los hombres de no sé cuánto, que se siente oprimida porque en la casa no puede opinar qué, porque en la escuela no sé qué, no sé cuánto. Y todavía no termino de vérmela, pero hasta ahí vamos más o menos. Entonces, eso quiere decir que si se unen va a generar un cambio, pero hay un nivel que hemos ya analizado que no se sobrepase, porque si bien podemos ser el jefe de la empresa, pero recuerden que por debajo tenemos niveles que no podemos sobrepasar, no podemos abusar de nuestro poder. Lo mismo sucede con el tema del derecho a las mujeres, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo aprovecharme de ser mujer? Más no aprovecharme, ¿no? Como te digo, ¿hasta qué punto yo puedo beneficiarme del derecho de ser mujer, ejercer mis derechos? Eso, gracias, Tañita. Ejercer mis derechos como mujer, pero ¿hasta qué punto ya no podría abusar? Porque hay muchas mujeres que fingen ser violadas, que fingen ser golpeadas. En realidad, muchas veces sí sucede, pero hay muchas que fingen ser eso porque el hombre me está debiendo algo y vienen con la rencilla y lo meten preso y, bueno, se hace una situación mucho más. Y lo mismo sucede en cada plano de la vida, no solamente con las mujeres, sino que en este caso, como estamos hablando de ella, pues pongo como ejemplo eso. Entonces, el punto es de que si se unen, incluso dentro de la película hay hombres que ya se unen al proyecto de ellas y ya comienza a ver la participación de que la chica ahora ya no es solo un candidato para ser presidente de los estudiantes, sino que ya hay una chica y comienza a generarse eso. Y el hombre comienza a victimizarse, que las mujeres no sé qué, no sé qué. Bueno, entonces la película Moxie se llama, M-O-X-I-E, Moxie, más o menos así, ¿listo? Para que la vean. Está interesante. Sí. Y ya habrá también un plano para dialogar de la psicología en redes sociales, ¿no? Porque alguna vez yo también dije, lo que publicas en tu perfil afecta a la sociedad, a la familia. Y alguien me dijo, no, estás loco, es mi perfil, yo puedo publicar lo que a mí me dé la gana. Otro tema para tratar próximamente. Sí. Libertad con responsabilidad en redes sociales. Eso. También súper interesante para poder tratarlo. Sí, entonces yo creo que hemos tocado varios temas, ¿no? Muy engranados, como ustedes lo mencionaban, muy interesantes. Esto es bastante amplio. Es muy amplio. Muy para tratarlo un poco tiempo, yo creo que necesitaríamos una jarra de café. Café, sí, así es, ¿no? Pero qué bonito poder tratarlo, ¿no? Aterrizar este tema en esta Semana de la Mujer para poder crear conciencia social, ¿no? Sí, recordar a maravillosas personas que nos dejaron un legado muy importante, ¿no? Una ecuatoriana maravillosa, por ejemplo, Matilde Hidalgo de Proce, la primera mujer en poder estudiar, ¿no? Como mujer en una escuela primaria, bachillerato, luego universidad, la primer médico en ser graduada en Cuenca, la primera ecuatoriana, y ahorita ser reconocida, aún recordada, porque ella luchó por ese derecho de votar, de ser sufragista, ¿no? Entonces, una mujer maravillosa, muchas mujeres maravillosas que nos han dejado ese legado, nuestras propias madres en muchos casos, que nos han demostrado que se puede ser profesional, ser ama de casa, salir adelante, pero bajo condiciones en las que todos nos apoyemos, porque se puede lograr ser madre, ser profesional y cumplir con nuestras metas, pero si todos colaboramos, todos, hijos, niños, niñas y la pareja en el hogar, y el hombre también, ¿no? El hombre también, lograr ser feliz dentro del hogar, que es lo más importante para nosotros al final del día. Y no pienso en cambiarlo de un solo rato, porque siempre el ser humano tenemos la intención, se nos ocurre un proyecto, ya, lo quiero ver mañana. Así es. Y lo mismo sucede con la familia. A mí me ha costado, porque en estos casos mi esposa trabaja, hace sus actividades, yo trabajo mayormente en casa, pero hay que ayudar cosas, hay que barrer, hay que lavar, lava la lavadora, pero hay que hacer comida, entre otras situaciones, pero yo le digo a mi esposa que no me hace las cosas, la clásica mujer, ¿no? No me hace las cosas como yo quiero. Le digo, sí, mija, pero recuerde, si yo la pongo a editar un video y le pongo a editar un audio, usted no lo va a hacer como yo quiero tampoco, porque no es su costumbre. Le digo, tengo que acostumbrarme, tengo que hacerlo bien, o sea, es un proceso, le digo. Y todo proceso de cambio conlleva tiempo. Sí.
conlleva paciencia, conlleva mucha paciencia, que es algo que creo que es lo que más a veces nos cuesta como seres humanos, pero yo creo que en base al amor, el amor nos puede motivar muchísimo, el amor al trabajo, el amor a la pareja, el amor a los hijos, el amor a la vida. El respeto. Ponerse en los zapatos de esa otra persona. La empatía. Sí, justamente eso de lo que retomamos, ¿no? De la importancia del el rol de la mujer en la sociedad y como tú lo mencionabas anteriormente, la responsabilidad que tiene la familia, ¿no? De criar ya hijos cambiando ese chip machista de que, que porque es niño, porque es varón, no puede lavar los platos, no puede cocinar. Entonces ya está en nosotras como mujeres que ya vayamos cambiando esa mentalidad y poder crear que ya las futuras generaciones vayan cambiando ese pensamiento machista y que por ende pues nos ha ido afectando en todo este tiempo y que hemos luchado tanto por esa igualdad. Entonces hay que empezar desde ahí. Así es, desde el hogar. Uh-huh. El núcleo social es la familia. Uh-huh. Si tenemos la escuela, que nos va a dar educación formal, súper importante, ¿no? Apoyar la educación es importante, pero los valores, ¿no? No debemos dejar de lado los valores que nos van a hacer una persona íntegra en la sociedad, una persona que tenga su propia moral en el sentido de que no afecte a otro ser humano y que piense antes de su accionar, de que piense lo que voy a hacer va a afectar a alguien de forma positiva, lo que estoy sintiendo me está afectando a mí, pero ¿por qué me está afectando? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para que la situación en mi rol laboral mejore? ¿No? Y esto es ser proactivo. Y qué bonito que todos fuéramos proactivos en la sociedad, no fuera maravilloso. Y hay que intentar crear conciencia. No es imposible, solo que no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Podemos empezar de a poco. Y sumémosle algo ahí. No digamos, pobrecito, mire cómo está. Y a veces nos quedamos en ese pobrecito y no avanzamos a la acción, que es el otro. Ay, ¿por qué botó esa basura ahí? O sea, ¿puedo recogerla o no puedo recogerla y ponerla en el lugar? Y poderle decir, mira, se te cayó la basura, o ¿qué tal si la pones la próxima acá? Entonces, a veces nos quedamos también en el, pero no pasamos a la acción. Exacto. Uh-huh. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Así es. Ya lo dijimos, los niños aprenden bajo ejemplo, las personas vemos a nuestros líderes y podemos aprender del ejemplo. No siempre necesitamos esa voz que nos esté diciendo qué hacer. De hecho, a partir de los 15 años biológicamente, de los 11 años, perdón, biológicamente, nosotros comenzamos a crear nuestras propias decisiones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esta conciencia, esta decisión de poder mejorar como seres humanos, ¿no? Y poder nosotros decirle a la sociedad, somos ciudadanos y cumplimos con nuestro rol. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Cable Paraíso, antes que me olvide, Tanyita en el Paraíso La 14 nos está retransmitiendo en este momento. Muchas gracias a todos nuestros amigos de La Manga del Cura. Más contenido, más información en cada una de las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, la página web laciudadaldia.com. Siempre a cada momento estamos actualizando contenido. Así es, nosotros pues muy agradecidos con nuestra invitada especial, la médico Ruth Hiller Zambrano. Tendremos otra oportunidad para dialogar muchos más temas, porque esto es sumamente importante, lo que es acerca de la salud mental, también lo que tienes pues mayor especialidad. Nosotros muy agradecidos contigo por haber compartido este momento y también con nuestros seguidores por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias. Y gracias a ustedes por tocar este tema que esperemos pueda servir un poco a toda esta linda audiencia que puede ver este video. Claro, más que todo para orientar. Sí. Aportar con nuestro granito de arena. Ya saben, compartan, déjense un comentario en la parte de abajo y si quieren que tratemos un tema en especial, también déjenlo en la parte de abajo. Muchas gracias. Éxitos. Chao.